Hoy tenemos el placer de contar esta mañana con la presencia del presidente del Partido Revolucionario Moderno, el senador José Ignacio Paliza. Buenos días, bienvenido. Y amigo de todos ustedes. Y amigo de nosotros. Un placer estar aquí. Mire, eh, fuera de cámara, Freddy pone un tema que ha generado mucha expectativa o está generando. Se trata de la versión que da cuentas de que hay dos comisiones, una del PRM y una del PRD, que están. En contacto explorando la posibilidad de un acuerdo para juntarse de cara al proceso electoral próximo. No, desde que la, desde que el Partido Revolucionario Dominicano hubo esa decisión última donde surgió el Partido Revolucionario Moderno, siempre ha existido entre miembros de ambas organizaciones el deseo, la posibilidad de que la familia revolucionaria pueda re reunificarse. Y un momento como este, de pre-campaña y de. en el marco de un, de un proceso electoral muy próximo pues donde más sentido toma el esfuerzo de esos dirigentes para que se pueda dar esa, ese proyecto, ese sueño, esa ilusión que se, 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 se teje desde que se produjo la decisión. Ahora, si eso equivale a decir que hay conversaciones oficiales, interinstitucionales, si los presidentes de ambas organizaciones se han reunido, si hay ese marco de formalidad en, en discusiones, no, no sería honesto si... Si ven, si viniera aquí y expresara que existiera, existen ese ese tipo de conversaciones en el marco de, de una de una posibilidad interinstitucional. No no existe. Sí, para el pero sí siempre ha existido eh, desde el inicio, ¿verdad? Gente de ambos lados que, que han trabajado para que se pueda reunificar la, la familia de Peña. Eh, hay relaciones muy primarias entre dirigentes de ambas organizaciones. Hay algunos que nunca abandonaron el PRD pensando en el en el que esa, esa ese ese proyecto PRD eh, no, no se iba a desvanecer como como originalmente se concibió bueno hay mucho ahí de, de deseo y de, de nostalgia y de sentimiento noble de personas de ambas organizaciones que, que bueno en el caso nunca lo has visto distinto en el caso particular de paliza o Ignacio Paliza ¿Usted cree que es posible que eso se produzca? ¿Ve que hay condiciones como para que se de un acuerdo PRD-PRM? El Partido Revolucionario Moderno se ha fijado como meta, como estrategia, como regla la construcción de una gran coalición de organizaciones, de movimientos y de ciudadanos. Por eso nosotros hicimos el ejercicio más amplio que se nos permitía en el marco de la ley de reservas, porque la idea era construir un gran paraguas donde todo aquel que quisiera que el país caminara por una ruta diferente que se propusiera un cambio de este sistema que se ha establecido alrededor del Partido Revolucion de, de la Liberación Dominicana, pues pudiera venir a construirlo junto a nosotros. Y en tal virtud nosotros estamos abiertos, siempre estaremos abiertos para conversar con todo aquel que quiera que el país cambie y que tome una dirección diferente, sea el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista, eh, cualquier organización, movimiento social, ciudadano que quiera cambiar esto pues nosotros estamos a la mejor disposición siempre de conversar en el ámbito, claro, de ideas, de programas, de actitudes y de y de desprendimiento que es siempre necesario Mire. para poder proyectar el mensaje que buscamos, que es les propiciar cambio, se algo diferente, bien. una ruta distinta. Digo, presidente, ayer... No me trata eso de presidente, de senador y todas esas cosas. <laughs> Yo soy un muchacho y por uno como muy lejos. Muy... <laughs> Mire, ayer se dio un caso... De un... además la gente se lo cree y todos esos títulos son pasajeros <laughs> un Terminan, a... ter... lo más probable es que terminen mire, ayer se dio un caso en la junta central electoral donde un aspirante a la candidatura presidencial del PLD impugnó otro aspirante y allá se dijo inmediatamente que ustedes también estaban en ese camino, lo del PRN mire, nosotros vamos a hacer los esfuerzos en el marco de la ley de partidos y de la ley electoral para que todo el mundo se someta a la ley si algo es importante a estas leyes es que crean el marco que pueda regular, el, por ejemplo, el tema del financiamiento. Ahora, lo que se discute hoy y que ha puesto sobre la mesa algunos precandidatos oficialistas, sobre otros precandidatos uh -huh. oficialistas, no es más que la, eh, la ratificación, repito, de lo que ha sido un sistema en el Partido de la Liberación Dominicana. No fue acaso en el 2008 cuando el actual presidente dijo que se le había vencido el Estado. No fue sino en el marco de un acto en el Palacio de los Deportes hace unos meses que se dice que se gastaron más de 100 millones de pesos cuando precandidatos de esos partidos decían eh, que se había violado la, 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 las, las formas de recaudación y los topes, o que periodistas internacionales denunciaron que habían precandidatos oficialistas recibiendo dinero del lavado, o de dinero difícil o, o fácil, como se quiera ver, venezolano. Es un sistema que el Partido de la Liberación Dominicana ha interpuesto. En el tema del financiamiento de sus campañas, no es un precandidato, posiblemente sean todos los que no se enmarquen dentro del parámetro de la propia ley. Por eso lo importante es que la Junta Central Electoral nos pueda regular a todos, no solamente a ellos, también al PRM y nosotros poder tener un sistema político lo más, lo mejor estructurado posible, lo más sano posible y en el que todos podamos compartir con cierta igualdad de condiciones. Lo que Pero todo aquí... es muy exagerado, presidente. Lo que pasa es eh, que en este caso... No, no creo que lo sea. Eh, lo que in, involucraría es presentar las pruebas. Ustedes, el periódico hoy cita eso, que el PRM va a accionar para presentar pruebas del uso de recursos indebidos. ¿Ustedes tienen documentos? Estamos reuniendo las documentaciones necesarias. Hay unas disponibles, otras que no. Porque, por ejemplo, en la contratación de publicidad hay, hay formas muy sencillas e inclusive de medir las instituciones o empresas que se dedican a medir el impacto de la publicidad eh, colocada en medios. Eh, lo importante de todo esto es que todo el mundo se ajuste a la ley y que sepamos quién financia a quién, por qué lo hace, de qué manera se hace, si se reportan esos aportes, se hacen a través de cuentas bancarias o no. Todos los aportes a políticos en el marco del desarrollo de una precampaña o de una campaña, dada esta ley que nosotros nos hemos dado, tienen que estar lo suficientemente transparentados. Además, en el, en el, eso da fuerza a un sistema democrático que queremos que sea cada vez más fuerte. En el marco del PRM está libre de algunas eh, protestas internas. ¿Cómo marcha ese proceso electoral que es el 6 de ya justo un mes? Hay unas primarias internas que en el caso de ustedes es totalmente cerrado. Está todo listo, está el padrón depurado, no presenta inconvenientes. ¿Cuál es el panorama hacia lo interno del PNR? Permítame FM? agregarle a la pregunta de Luis. Hay una versión que da cuenta de que hay algunas dificultades de última hora con el asunto del padrón, que parece que había alguna algunas personas que estaban en el padrón que han sido excluidas porque había dificultad o incoherencia entre el número de cédulas reportadas, el número de cédulas real. ¿Qué es lo que ha pasado? No, no, el partido revolucionario moderno depositó en tiempo hábil su padrón ante la Junta Central Electoral y lo volvió a ratificar unas, unas semanas de, después, al tiempo que la propia ley obliga a que entreguemos el, el listado de, de dirigentes de nuestra organización, y así lo hicimos. Y eso ha sido una labor eh, en el que han participado todos los grupos del partido. Y sin mayor inconveniente se hizo. No existe en el Partido Revolucionario Moderno esas, esas dificultades. Hicimos un padrón ¿Cuánto eh, lo es el, suficientemente la, la depurado y ¿cuánto fuerte. la cantidad que se registra al día de hoy? 1.300.000. Un millón doscientos noventa y tantos mil. Eh, es virtualmente 1.300.000 porque la Junta sí lo que hizo al depositarle el documento es que habían, claro, algunos errores mínimos de dos o tres mil personas que fueron excluidas por porque habían fallecido en el proceso Mira, eh, o porque habían tenían una dirección errónea cosas sencillas, normales, ¿Están ustedes pero en un modelo de 1.300.000, que había ya dos o tres mil personas, mm -hmm. con, ciertas, eh, con, con, con algunas diferencias y algunos eh, errores. Bueno, ¿Están ustedes listos para las primarias? Estamos listos, como organización lo estamos, estamos preparándonos para acompañar a la Junta en el simulacro de este fin de semana, que creo que es un momento importante para que todos participemos, no solamente para conocer el sistema y poder tener como usuario un mejor conocimiento del mismo y poder acudir en octubre a, a, a su uso sin mayores contratiempos, sino también para dar cuentas o garantías de que todo el proceso, desde el inicio hasta la transmisión de los datos finales, sea uno con el que todos nos podemos sentir eh, conformes, satisfechos, tranquilos, porque al fin y al cabo esto es un proceso que debe generar confianza y el uso de tecnología debe generar más confianza. No, no ser este, claro, las experiencias del pasado han sido muy difíciles con el uso de tecnología y ojalá podamos vencerlo. Permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo, café del bueno. Mire, ahí está. Muchas gracias. Hay, hay, José Ignacio, hay una versión. Bueno, hay varias. Muchas versiones, versiones que estudia. Sí, hay muchas versiones. La gente de Luis Abinader tiene una que ellos van a ganar eh, 80 y tanto a 17, a 18, a 16. Gracias. Y la gente de Hipólito se ha encargado de, de dejar saber una versión que da cuenta de que va a ser 70-30 y ellos adorn, adorn, adornan eso con otros detalles. Dicen que el público inscribió, él y su gente, cerca del 70% de los que están inscritos en ese padrón del PRM. Entonces, le pregunto a usted como presidente del partido. Va a ganar el partido. Ajá. Es un proceso donde va a ganar el partido. ¿Y quién es el partido? Hay una, todos lo somos, Ajá. ambos. Ellos son, son el partido. Porque hay una buena relación eh, entre el liderazgo del partido. Se ha podido construir una organización en virtud del. De la armonía que existe entre ellos, y puedo dar fe y testimonio como un testigo de excepción que soy hoy, de que esas relaciones están en su mejor momento. No tengo dudas yo de que ha salido del proceso el proceso del 6 de octubre. Tendremos una boleta fuerte, un partido compactado y un, un y precandidatos a la presidencia de la República trabajando de manera eh, conjunta y unísona para poder sacar al PLD del poder. Entre nosotros no existen las diferencias que, evidentemente, existen entre otros partidos del sistema y que ponen en juego eh, sus posibilidades electorales. ¿Usted va a repetir como senador por Puerto Plata? Es una pregunta que aún no tiene respuesta, porque nosotros, como, como presidente del partido, en una demostración. O intentando entregar un ejemplo de desprendimiento, hemos puesto nuestra senaduría, candidatura posible. A disposición del partido para la construcción de alianzas y coaliciones. Es un esfuerzo que debe hacer todo dirigente del partido, porque lo importante no son las mil candidaturas que vamos a presentar al país. Son las mil candidaturas, el millón mil de militantes, son los 10 millones de habitantes que, que no es República Dominicana. No, no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que también, como dirigente, tenemos que tener la suficiente madurez y tranquilidad de poder proyectar los mensajes que son, sean adecuados. Esa tendrá la respuesta en las próximas semanas en virtud de que también los tiempos se van se van Acortando, culminando sí. eh, es una decisión también de los puertoplateños al fin y al cabo porque lo importante tampoco son las posiciones que uno ostenta sino que, que hace uno desde allí José Ignacio. y el posicionamiento que nosotros presentamos hoy eh, es uno bueno tampoco ah. tenemos eh, desde el, desde el punto de vista de la estrategia personal o política la prisa de poder eh, impulsar un proyecto eh, porque no te... Cami, un camino escarpado para poder ratificarlo en el caso de que se Y el presente. PRM, a través de las dos principales figuras que buscan la candidatura presidencial, a través de Luis y a través de Hipólito, han dejado saber que no tendrían dificultad con la modificación de la Constitución de la República para tratar temas varios. Hay incluso... Hipólito ha publicado una comunicación con 11 o 13 puntos que entiende que deben ser... Eh, fundamentales para la modificación a la Constitución está el, el que tiene que ver con juntar las elecciones nuevamente, entendiendo que sería conveniente que las elecciones pautadas para el, para febrero, las municipales se junten con las presidenciales y las congresuales. Oficialmente el PRM tiene una posición hoy sobre eso? No, la dirección ejecutiva del partido no ha conocido ese tema. Nosotros hemos estado muy inmersos las últimas semanas en completar nuestras eh, propuestas o boletas preelectorales, depositarlas a la Junta, hacer los esfuerzos para eh, cumplir con las cuotas tanto de mujeres y jóvenes. Ha sido un esfuerzo de varias semanas de mucho trabajo eh, y no es sino en el marco de las próximas reuniones de la dirección ejecutiva donde este tema, por el peso que ha ido tomando en el debate nacional, tendremos que evidentemente eh, plantearlo y conocerlo. Pero como tal, como partido, nosotros aún no hemos fijado una posición institucional, no lo hemos conocido. Eh, y por tanto yo particularmente no quisiera referirme al tema hasta que el partido no no lo asuma eh, de, no asuma la posición pero, de tal o cual tendría forma. su derecho como un dirigente político del sí, partido sí pero tiende a confundirse porque la posición del presidente la posición personal de un presidente se, se confunde en oportunidad con la de con la del organismo es, a veces también se piensa que el presidente tiene una intuición de por dónde va la colectividad pero, pero a pesar, y no necesariamente es a pesar, así pesar, y esto es un tema esto es un tema lo suficientemente importante eh, para tener toda la tranquilidad eh, de, de, de carácter y poder plantearlo en el marco de los organismos para poder tener... Pero la hay mejor dentro decisión. del paquete, o hay dentro de toda la madeja, un tema que es, es asunto de tiempo. Y es el que tiene que ver con las elecciones programadas para febrero del año que viene. Si eso se va sí. a tratar, eso debería tratarse con tiempo porque habría que ajustar una serie de plazos en el calendario electoral. Y le pregunto... A pesar de lo que ha dicho le pregunto, ¿usted es partidario ah, eh, eh, de que eh, eh, las elecciones municipales se rueden? En todo caso, si, si se decide modificar la constitución para unificar las elecciones, esa nueva propuesta no es otra cosa que facilitar los plazos. No es que generaría contratiempos, no. Vendría a facilitar inclusive los procedimientos y los eh, tiempos que tiene un organismo como la Junta Central Electoral y los partidos para poder construir alianzas, por ejemplo. O sea que no es un tema eh, que genera mayor eh, dificultad en ese sentido, sino que vendría, vendría a, fa a facilitarlo. Pero yo no quisiera fijar posición eh, personal porque no quisiera que se, eh, se confunda la mía con la del Partido Revolucionario eh, Moderno. Hay posiciones, hay posiciones, hay eh, posiciones, y además la propuesta que se hace no es la de un solo punto. Si fuera sobre la unificación de las elecciones y en vista de que el sistema que tenemos hoy no es uno que guarda ninguna lógica. Eh, bueno, sería fácil quizá ponderarla Pero hay otras propuestas eh, La que ha hecho el Partido Reformista La que han hecho líderes de mi partido Es una propuesta mucho más eh, comprensiva Mucho más amplia Y por tanto hay la, temas la, allí que hay que, hay que tratar con el, de... con el suficiente cuidado y tranquilidad ahí la está, misma, hay, la, perdón, ahí está la habilitación del Presidente Hay de la República. muchos, hay muchos son 10, La misma pregunta puntos. pero de manera diferente En el librito de Paliza Ve que hay reforma a la Constitución en usted personal, en su experiencia, que va a haber... No, debemos debemos de esperar los próximos días a ver cómo se va planteando eh, la realidad política dominicana y cómo lo, lo, esto es un tema de votos al fin y al cabo esto requiere una reforma constitucional requeriría del, de la esencia de las fuerzas políticas del país porque se requieren de mayorías eh, calificadas para poderse lograr es... o sea no es este no es ese es, no es un proyecto de una persona ni de un grupo es un proyecto que requiere de un mayor consenso. Ese, por eso ese hay que... ¿El que... suyo, eh, senador? ¿Coincide con lo que dice que ciertamente la reforma constitucional es una necesidad, pero que no es el momento? Bueno, la constitución es un documento perfectible. Hay un sinnúmero de elementos allí que a mí, por ejemplo, que tra trabajé en el Consejo Nacional de la Magistratura, puedo dar cuenta de que son necesarios. La constitución hay... No genera eh, justicia independiente. No tenemos quien persiga la, la justicia de forma independiente, que sería el propio procurador. Hay un sinnúmero de elementos que, si, si tuviera yo la tranquilidad para poderla pensar, pues se, sería muchísimo más fuerte y podría generar una fortaleza institucional, me, institucional mejor. Pero bueno, nueva vez, repito, esto es un tema que va a definirse en los próximos días. ...que el, el Partido Revolucionario pudiera Moderno tendrá que fijar El partido pudiera reunirse para tratar ese tema. Es que como ha ido tomando peso la conversación en el marco del debate nacional, no hay dudas es que en una de las reuniones será uno de los temas a tratar como tratamos los temas que siempre están en la agenda pública y que son de importancia porque esto no es un tema que el partido puede mantenerse aislado o al margen o no tener una oposición acabada o no tener una posición en bloque que pueda presentarse ante el país. Antes de que se nos vaya yo quiero que usted hable aquí de un tema del que usted ha hablado mucho, yo también, y Freddy ocasionalmente. Puerto Plata y la comunicación terrestre. ¿Cuál es la situación hoy día? ¿Qué vamos a hacer con esa carretera Navarrete y Puerto Plata? Esa carretera está totalmente paralizada. Mientras algunos están por ahí haciendo política, Puerto Plata es hoy una isla dentro de la propia isla. Sus dos principales vías de comunicación hace casi virtualmente imposible el acceso de, de puertoplateños y del país. Aquella plaza. Hemos perdido competitividad, si sí, ya teníamos poca en materia turística como consecuencia de la conectividad con el país y hemos perdido las sinergias que se producen entre el Cibao Central y su playa, su puerto eh, y su, su, eh, las divisas que ingresan a través de Puerto Plata como consecuencia de la misma. Eh, ambas carreteras, la Puerto Plata-Navarrete y la de la Cumbre, tienen meses paralizadas, la de la barreta, por cierto, con niveles de desplazamiento casi virtualmente imposibles y con un eh, deterioro tal eh, que pone en riesgo a todos los que transitamos por, por la misma. Eh, no sé qué será o qué habrá que hacer, para qué manifestación habrá que impulsar o qué esfuerzo de, casi ya de fuerza para poner en manifiesto que esa obra que tenemos esperándola 20 años y que tenemos marchando 7, 8 años, se pueda de una vez y por todas culminar. Que por cierto, lo que se está haciendo tampoco era lo que quería Puerto Plata, pero estamos eh, a, a la espera, ¿verdad? Por lo menos satisfechos en el desahogo, de la necesidad de tener una, de que se culmine el, el, el diseño que se ha ido fecha, planteando. ¿Hay fechas para que eso termine? Sí, ha, ha habido como cuatro. ¿Y el vertedero? ¿Cuál usted? ¿Cuál es El, el vertedero. Es más, le voy a decir algo trágico. Cuando Carnival se fue a instalar en la bahía de Maimón, se le prometió que al tiempo de abrir Carnival, los 8 o 10 kilómetros que conectan a Puerto Plata con la terminal de cruceros, a cuatro carriles, iba a estar lista. Por cierto, Carnival abrió hace cuatro años y todavía estamos esperando esos ocho kilómetros de carretera para que 700 mil, 600 mil pasajeros que llegan puedan desplazarse a Puerto Plata. Muchos de los cuales no van a Puerto Plata por, como consecuencia, no se lo sugieren como consecuencia del tráfico vehicular o del tránsito que hoy existe. Hoy la realidad de la carretera Puerto Plata-Navarrete hace que Puerto Plata, eh, ese, ese impulso. Que llevamos de crecimiento sistemático eh, y, paul, eh, y, bueno, no a deprisa, pero que sí con cierta consistencia se vaya perdiendo. El vertedero. El vertedero, como ustedes saben, había algunas diferencias entre el Ejecutivo Municipal y algunas fuerzas de la población puertorblateña por su ubicación. El proyecto original, donde estaba pautado hacerse, eh, fue detenido. Se, se ha habilitado una comisión que dirige Monseñor Julio César Corniel, que está en el proceso de ubicar nuevos espacios parece que ya están ubicados espacios con el que la población en sentido general pueda sentirse satisfecho y que puedan tener eh, los, los eh, estudios que sustenten el proyecto y creo que las próximas, en, en un tiempo no muy largo, se podría dar inicio a ese, a Ignacio, ese proyecto. Gracias por acompañarnos. Gracias José a ustedes. Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, a ustedes gracias por acompañarnos hasta esta hora, mañana estaremos de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.